3, 2, 1, calle 7. Y de esta manera arranca entonces la segunda competencia en la tarde de hoy, válida por 200 puntos, llamada La Tubería. Recordemos, en la temporada pasada, uno de los competidores que pudo atravesarla es precisamente este, Miguel, que llega casi, casi hasta el final, pero tiene que salir de la piscina porque no logra atravesarla. Katy también cae rápidamente y tiene que salir totalmente de la piscina para darle la oportunidad en esta ocasión al siguiente competidor amarillo, que es Alejo. Recordemos que es válida por 200 puntos y en la temporada pasada, Ramiro, me parece que también Mario alguien Vélez. Más. Sí, Mario Vélez sí. Pudo atravesar esta competencia, pero ya no tenemos a Mario. Saludo, Mario, allá hasta Ecuador, donde estés. Y seguimos con más. Alejo cae nuevamente a la piscina. Tiene que salir rápidamente. Y ahora viene la Barbie de Colón, Giovanni, que tiene la oportunidad de atravesar esta difícil prueba, que es pura técnica. Me parece que si llegas al punto de encuentro de ambas circunferencias, te puedes agarrar, porque me parece que esta parte es fija. Vemos también que en este momento Claudio cae. Aquí están pasando uno tras otro y van cayendo. Andrea también. Este es material para el Concolón. Repite nuevamente Miguel. Concentración total del chico del parkour, tratando de meterle fuerza en este momento, pero cae también. Y Ramiro, esta competencia sumamente difícil. Vamos a ver quién de ellos logra atravesar o llegar más lejos para llevarse los 200 puntos en esta competencia. Me parece que Miguel un tanto apresurado y quizás por eso no corrió con suerte en la segunda oportunidad. Alejo trata de hacer lo propio en ese instante. Vemos que ya parece mantener el balance en esa primera parte de la competencia. Se va a colocar en la segunda sección de la tubería para hacer su pase rápidamente. Recordemos también que esta fue una prueba que creó mucho roce y polémica en la primera temporada por una cuestión de una marca que se ha puesto en la primera tubería y todo lo demás. Recuerdo el reclamo del equipo rojo con respecto a lo que hizo Miguel. Pues ya no, estamos compitiendo tal cual. Vemos entonces que Giovanni también pasa. Es la primera mujer que lo hace, pero cae en la tercera sección, tratando de hacer lo suyo. Viene Claudio. Claudio se coloca en posición. Trata de llegar y no lo hace. Tiene que tratar de salir rápidamente para darle la oportunidad a Andrea. Vemos entonces que Andrea cae rápidamente. Y además, Miguel está también haciendo lo propio. Se concentra el hombre de parkour y cae. Impresionante ver a Miguel tan difícil en la competencia, tan emproblemado con la misma, que logró pasar en esa primera instancia, pero ahora parece que se le dificulta mucho. Alejo se concentra. Los competidores del equipo amarillo tienen que tratar de ser rápidos también, porque el tiempo apremia en ese instante. Alejo se coloca en posición, va a tratar de pasar la segunda sección. Así lo hace, lo visualiza, se trata de concentrar. Viene el momento importante. Así lo hace y me parece que estuvo cerca, pero no. Lastimosamente, Alejo cayó, supo o sabía que lo tenía en sus manos y no lo pudo lograr. Giovanni también cae. Viene Claudio rápidamente a tratar de meterle velocidad y feeling en su posición. Vemos que ya se coloca, pero no logra mantener el balance. Es sumamente complicado y difícil. La que viene a continuación es Andrea. Cae en ese instante. Miguel ahora va a meterle feeling. Vamos a ver si el hombre de parkour logra tener una técnica depurada en esta oportunidad y así pasar los cilindros. Muy cerca, se mantiene. En este momento Miguel parece estar muy concentrado. Llega entonces a la siguiente posición y me parece que va a tocar campana. Sí lo hace el hombre del parkour y ya pone una válida para el equipo amarillo. Katy se coloca, pero no ha tenido suerte. Es complicado, es difícil. La movilidad se dificulta mucho porque además el cilindro está mojado, húmedo y por supuesto a los competidores se les hace mucho más complicado. Alejo tuvo una muy buena técnica y después de lo que hizo Miguel, que me parece que es el competidor que más lejos ha llegado a la tubería. Se prepara en ese instante. Alejo tratando de demostrar que puede ser un competidor fuerte y que puede superar la nominación del día viernes. Alejo parece estar muy cerca. Me parece que está concentrado. Solamente una sección de tubería es lo que falta para tocar campana. Alejo lo tiene entonces y la que viene a continuación es Giovanni. Ya son dos competidores del equipo amarillo que logran pasar por la tubería, Marco. Ramiro, y aquí podemos comenzar a comparar las habilidades y capacidades que tienen los competidores de esta segunda temporada versus los de la primera. Recordemos que cuando tuvieron la oportunidad los competidores de la primera temporada, simplemente Mario y Miguel fueron los únicos que pudieron atravesar y ya tenemos
a otro competidor que demuestra que tiene todo para hacer competencia de verdad aquí en Calle 7. Alejo, que está nominado y también postulante a capitán del equipo amarillo, logró atravesar los rodillos de esta difícil prueba de la tubería por 200 puntos. Vemos a Miguel nuevamente con su muy buena técnica. Tiene bastante dominio del peso corporal este competidor. Mucha fuerza de brazos y de hombros. Mucho balance también. Atraviesa por segunda vez la piscina. Y ya los amarillos tienen tres campanadas. Cuando han transcurrido 5 minutos con 25 segundos, Katy vuelve a caer. Y viene la oportunidad nuevamente para Alejo. Parece que ya él tiene la técnica dominada. Vamos a ver entonces cómo le va en esta segunda ocasión, a ver si puede dar otra campanada más para su equipo. Atraviesa la primera etapa de la tubería. Vamos a ver cómo le va con el segundo rodillo. Pasa muy bien. Esto es importante, Ramiro. Ellos tienen que lograr aferrarse de las uniones de los rodillos, que son fijas y les permiten entonces acomodarse para agarrar impulso y seguir atravesando esta estructura de la tubería. Y Alejo ya está a un salto de atravesar y así lo hacen los amarillos. Tienen 4 campanadas en este momento. Vamos a ver cómo le va a la Barbie de Colón. Llega a la primera unión. Se para en este momento, se concentra. Esta parte es complicada porque aquí es más difícil agarrarse y efectivamente cae. Vamos a ver cómo le va en esta ocasión a Claudio, que se concentra, se prepara. Y no logra aferrarse a esa primera unión. Es el turno de Andrea. Andrea es nadadora de la selección nacional, pero en esta vez no le está yendo nada bien esta competencia de piscina. Y vemos nuevamente a Miguel. Recordemos que ahí tenemos nominación de mujer, así que el equipo que pierde va a tener nominada a la primera mujer nominada o sentenciada en esta segunda temporada de Calle 7. Miguel atravesando la tubería, demostrando que ya tiene la técnica comprada y da la quinta campanada para el equipo amarillo. Difícil va a ser la tarea para el equipo rojo en cada una de sus pasadas, pero aquí vemos a cada uno de los competidores rojos atentos. Mirada fija a cada una de las técnicas que están utilizando los amarillos para pasar el turno nuevamente de Alejo. Buena técnica, ya está dominando esta competencia tan difícil, esta prueba de la tubería. Vamos a ver cómo le va en el segundo rodillo, que es el más difícil a mi parecer. Lo domina también Ramiro y ya Alejo está a 2 saltos. Mira qué bien, nuevamente se aferra a esa unión y a un salto de dar la sexta campanada para su equipo, y así lo va a hacer cuando han transcurrido 7 minutos con 32 segundos de competencia. Seguimos con mucho más de la competencia. Viene Giovanni entonces a tratar de hacer lo suyo en el cilindro. Vemos que ya el equipo amarillo entonces tiene 6 pasadas. Giovanni se trata de concentrar. La chica de Colón, uy, muy cerca, pero cae para desdicha de los amarillos. Entonces Giovanni pudo haber tenido una oportunidad de oro, pero no lo logró. Mr. T se acerca a ella. Mientras tanto, Claudio cae, sale rápidamente. También las salidas son importantes. Andrea tiene dificultades. Viene Miguel. Miguel, experimentado ya en este tipo de pruebas. Vemos que pasa la primera sección del cilindro. La segunda parece tenerla controlada. Y la tercera es realmente la importante, porque ya la última es solamente un empujón para llegar al final. Así lo hace Miguel y tiene otra campanada más. Viene Katy entonces a hacer lo suyo. Cae otra vez dentro de la piscina y definitivamente hay dificultades para el equipo amarillo, aunque la cantidad de campanas han sido importantísimas, inclusive superior me parece a cualquiera de los 2 equipos en la primera temporada de Calle 7, demostrando también a Alejo que es un hombre con actitudes también necesarias para tratar de ganar la competencia. Ha podido controlar el cilindro con una muy buena técnica. Alejo concentrado, señoras y señores. Me parece que va a tener la campana cuando justamente queda 1 minuto de competencia, Marco. Exactamente, el último minuto, los últimos segundos para que los amarillos sigan sumando campanadas en el tablero. Vamos a ver, ya tienen 8 en este momento. La Barbie de Colón, Giovanni, teniendo problemas. Ramiro, me parece que ese segundo rodillo es el más difícil porque la técnica cambia. No es igual la salida que atravesar ese segundo rodillo. Prácticamente yo veo a Miguel haciendo una plancha para poder frenarse en cada una de las uniones. Y vamos a ver, aquí vemos el chico del parkour preparándose. Y aquí vemos que él tiene mucho dominio del peso corporal cuando quedan aproximadamente 30 segundos de competencia. Un salto pequeño en ese segundo rodillo. El tercero rápidamente le mete velocidad el hombre del parkour y suma otra campanada. Le va a ser sumamente difícil al equipo rojo poder vencer en esta segunda competencia. Ramiro, los amarillos han salido a ganar. Esto está a punto de terminar. Quedan 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Y Alejo le metió más velocidad, al final para tratar de dejar la marca mucho más lejos y así lo logró. Entonces, el equipo amarillo con una cantidad importante de pasadas sobre el cilindro suma y así pondrá en dificultades al equipo escarlata. Vamos a conversar con Alejo. Sabíamos que Miguel tenía muy buena técnica en esta competencia. Ahora tú también te unes a esos competidores que han podido pasar este difícil escollo. Tú, Miguel y Mario Vélez han sido los únicos que han podido pasar por esta tubería. ¿Cómo te sentiste? Bueno, súper excelente. La adrenalina era bien grande. Miguel me lo dijo. Es un buen pupilo. El man me enseñó bien. Y bueno, la concentración ante todo y el equilibrio, el manejo de tu propio cuerpo es muy importante. Y la estabilidad también. Oye, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi familia, a mis primitos que me están viendo en casa, a mi abuela, mamá Elena, que me está viendo en la casa también, a Miguel y a Genesis, hasta Cerro Campana, que me está viendo el saludo. Ahí está el saludo. Dale, pues. Listo de saludo. Miguel, rapidito. ¿Hay una enseñanza en particular para el señor Alejo? Bueno, es que en el momento de la práctica me la acerqué a todos. Bueno, cuando le estaba explicando cómo hacer las cosas, lo cogieron mucho más rápido. Pasaban hasta el primero, llegaban hasta la mitad casi. Alejo, rapidísimo. ¿Qué te digo? Además, Mónica sabe también, lo hizo muy bien. Hasta Camila lo pasó completamente, me sorprendió. Y bueno, ya puedo decir, el equipo amarillo, por siempre campeón. Pero sí, vamos con Marco entonces, que tiene más información. Adelante, Marco. Exactamente, Ramiro, y vemos la celebración del equipo amarillo que lo hizo muy bien en esta pasada. Vamos a ver cómo le va al equipo rojo, que también tienen que tratar de superar la marca que hizo el equipo amarillo en esta tubería. Una competencia sumamente difícil, segunda competencia tratando de llevarse los 200 puntos en la tarde de hoy. Sube la mano que nos fuimos para la disco. Estamos activos, así que prende y suene el ritmo. Vamos a aparecer de lunes a domingo. Nadie se vaya que nos fuimos a